Antonio Romero, un joven de 13 años de edad, perteneciente a la institución del Club Atlético Cambacuá, quien ahora en más pertenece a la institución de Argentinos Juniors de la ciudad de Buenos Aires, con esta incorporación a esa institución, es todo un logro para el Club Cambacuá. ¿Qué tal, Antonio? Comentame un poco qué sentí en este momento. Y bueno, nada, es mucha emoción, una linda experiencia. La verdad que no pensé nunca llegar a tan lejos como lo estoy haciendo ahora. Y bueno, todo gracias a mis compañeros que siempre estuvieron conmigo, me acompañaron, me dieron la oportunidad de pertenecer a su club. Y bueno, nada, es muy lindo poder llegar a por lo menos tratar de cumplir el sueño que siempre quise tener. Y nada. Antonio, me imagino de la alegría y satisfacción, ¿no? Un chico de pueblo que ahora va a la gran ciudad y tiene todo un futuro por conquistar. Todo depende, por supuesto, de vos, de tu responsabilidad, de tu apego a la disciplina, al deporte, al entrenamiento. Y obviamente que también una cuota de suerte, ¿no? Sí, la verdad que sí. No pensé que me iban a dar esta oportunidad, que ya lo anduve buscando hace mucho. Ya tuve la gran oportunidad de poder probar en diferentes clubes y gracias a Dios ya me dio la garantía de poder cumplir el sueño que quise en Argentinos Juniors. Contame, ¿qué puesto jugás? Yo juego de 9, pero al principio cuando empecé a jugar con Chelo, jugaba de central, de 2, y después traté de buscar el lugar y me dieron el puesto de 9. Bueno, el 9 es un lugar clave y hay que tener velocidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenés que saber aguantar la pelota y tratar de hacerte amigo del 5 y nada, hacer goles. Contame, ¿cómo se dio ir a Argentinos Juniors? Y nada, fue un día muy inesperado, yo no tenía la noción de ese día, solamente en ese momento me llamó Sosa y me dijo, Antonio, prepárate que vamos a ir a probar en un club Argentinos Juniors en Verón, que es un CECAF de Ituzaingó, y le dije, bueno, Sosa, ahí me preparo y nos vamos. Y me dijo, dale, en 5 te paso a buscar, y nos fuimos. Llegamos, nos preparamos con mi compañero completo, el club, y entramos a jugar y hice lo que siempre hice en todos los partidos. Lo jugué como si fuera una final y me sentí muy contento. ¿Te das cuenta que ya sos famoso? Hoy, después de la cena, todos querían sacarse fotos con vos, darte un abrazo. Sí, no sé si es famoso, pero fue lindo tener esta cena que me organizó el club, donde me formé, y la verdad que muy contento. Observo que tus compañeros te miran con mucha admiración, seguramente querrán estar en tu lugar. Y como yo siempre dije, ellos pueden tener la oportunidad que yo tuve. Es cuestión de trabajo y el objetivo es cumplir el sueño que siempre querés y ser un gran futbolista es lo fundamental. Antonio, te deseo todo el éxito. Muchas gracias y muy contento, y muchas gracias a todos los que estuvieron siempre para mí. Y nada, mucha emoción.